vivimos en una época en que la palabra amor puede significar cualquier cosa. Hoy, Jesús nos enseñará que el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo es la síntesis de todo mensaje y de la vida cristiana. Es un doble amor. En definitiva, resulta ser el único amor. Entonemos ahora el cántico de entrada, de pie, por favor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Saludos, queridos hermanos. Agradecemos al Canal 2 Telemundo y al Canal 13, el Canal de la Familia, por la oportunidad de ofrecer a su teleaudiencia participar de la misa dominical. Al coro Lumen Christi, a los caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista 1543, obviamente en porciones pequeñas por la cuestión de la pandemia. Esta misa puede ser oída por Radio Paz AM 810 y en Estados Unidos por Catholic Station, también por internet. Saludos a todos los hermanos que por este medio fortalecen su y se mantienen conectados al Espíritu de Jesús en la Santa Eucaristía gracias a estos medios televisivos y los medios virtuales. Con humildad reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El israelita, acordándose de que fue refugiado en Egipto, debe amar como a sí mismo a los pobres y extranjeros, con cuya miseria Dios mismo se muestra compasivo. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: no oprimirás ni dejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, eres mi fortaleza, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor. Bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, eres mi fortaleza. Los cristianos de Tesalónica, por su peculiar acogida de la palabra, se han convertido en modelo para los demás. Pablo da gracias por esto. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, sabéis
cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros seguiréis nuestro ejemplo y del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hiciste, cómo, abandonando los ídolos, os volviste a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo, Jesús, desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. El amor nace de Dios. El amor no lo producimos, se nos da. Y cuando se nos da, se expande en toda dirección. Procuremos que así sea siempre, para que toda nuestra vida esté más penetrada y guiada por el amor total de Dios. Escuchemos el Santo Evangelio. Antes cantemos el Aleluya. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como compartía ya en el anticipo el viernes pasado, que el Evangelio traería como nota esencial esta parte del Evangelio de la norma principal, que muy bien, y creo, a no equivocarme, que la mayoría de las personas cristianas y no cristianas conocen esta ley de Jesús, donde, y del pueblo de Israel y de la ley entera, porque la ley o lo que nos presenta Jesús en cuanto a amar a Dios estaba presente en el pueblo de Israel. El libro del Éxodo así lo presenta: Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero también en el libro del Levítico, libro del culto o que nos presenta la liturgia del pueblo de Israel, su culto y demás, iba relacionado también en el hecho de cumplir con las normas de amar al prójimo. Tanto es así que también hoy en el libro del Éxodo nos presenta en el capítulo 22 detalles concretos del amor al prójimo. Muchos de ellos todavía latentes, son problemas sociales. No explotarás
a viudas ni a huérfanos. Pudiéramos decir hoy, no explotarás hoy a niños, mujeres y ancianos, más propensos, más débiles. Así que, porque si los explotas, ellos gritan a mí y yo les escucharé. Se encenderá mi ira. Si presta dinero a un pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. Entonces, estas prórrogas en tiempo de pandemia, que después viene, ¿verdad?, como un tsunami, ese retroactivo de cobrar la banca y demás, de cobrar a veces el doble y el triple con intereses y demás. A veces se gana tanto interés y aquí no se diferencia rico y pobre. Así que el prestar es una ayuda, pero el quitarle tanto desproporcionadamente al que no tiene, también tendrá su queja ante Dios. Si tomas algo prestado, devuélvelo. Habla de cosas prestadas, pero ¿cuántas cosas no se piden prestadas? De hecho, si tú quieres perder un amigo, pues préstale algo, porque no te lo devuelven. Tanto es así en unas comunidades, y cuando tú prestas una extensión, una máquina, no te la devuelven, y menos el dinero. Y después dicen, bueno, como nunca me lo pidieron, se adueñan de las cosas. Una vez en una comunidad, yo buscando los calderos y todo del kiosco parroquial, y no aparecía nada, y me dijo, y ya cuando me ya no dejé de buscarlo, me decía algo, bueno, padre, como usted nunca me lo pidió, yo lo tenía guardado en mi casa, como usted nunca me lo pidió. O sea, sabiendo que no nos pertenecen las cosas, hacemos sobre todo sufrir al otro que ha luchado por lo que tiene. Es irónico. Y luego exigen, si grita a mí, yo lo escucharé. Y por ahí no hablemos de la migración, ¿verdad? Recuerda que también tú fuiste forastero. Vemos las grandes naciones, de hecho, Estados Unidos, por ejemplo, así también España en el tema de los marroquíes y demás. Recuerdo también el tema de unas grandes embarcaciones con tripulación, si no me equivoco fue España o Italia, el único que los recibió. Es fuerte el tema de la migración, lo tenemos tanto en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos. El Papa nos ha señalado hacer puente más que muros, pero todavía queremos adueñarnos y crear falsas seguridades, sobre todo imponiendo la separación de familias ante la situación de la injusticia. ¿Por qué otras personas buscan irse de su patria, de su tierra? Por las injusticias sociales que a veces existen en su propia nación, pero que no son solamente problemas de un país, sino que es problemas globalizados. Naciones poderosas que aplastan las más pequeñas y crean issues internacionales. Y que internacionalmente apenas se pueden trabajar porque las leyes hoy en día van ampliando y una contradice la otra. Por eso, ante tantas leyes, podemos entender, también no es pura casualidad, un tema que se repite, ¿cuántas leyes hay en Puerto Rico que una y otra se contradice? O simplemente leyes que hacen cumplir una realidad, nadie la violenta, pero es un tema de inmoralidad. Yo, por ejemplo, lo más reciente, y aquí voy a tocar aguas profundas, cuando se habla del tema de los ingresos de empleados de gobierno. Yo tengo familiares que trabajan en el gobierno. Sin embargo, cuando los despiden, no se les hace tan fácil conseguir trabajo en otro sitio. Sin embargo, cuando gente que trabaja a nivel de partidos políticos ya tienen asegurado su puesto. Legalmente está aprobado, pero moralmente, ante la justicia social, llora ante los ojos de Dios. Y eso es Vox Populi, pero le reímos las gracias, sobre todo al elemento político, que más de un servicio es un servirme. Y vemos la calidad, y estoy generalizando, volvemos, porque
ahora que se viene el elemento eleccionario, se hace campaña hoy todo el mundo. Yo no he visto hablando y discutiendo propuestas. Yo he visto sobre todo cómo se tiran tierra uno al otro. Mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo el otro, buscando lo negativo. Yo creo que algo positivo habrá hecho alguien en este país, pero ¿dónde está? O sea, ¿a son de engaños, a son de mentiras o a son de calumnias y difamaciones, yo quiero ocupar el puesto? O sea, no votes por el otro, que es peor que yo. Yo soy malo, pero el otro es peor. No, aquí no hay que buscar quién es el menos malo. Aquí hay que buscar sobre todo la calidad de un servicio. Pero volvemos, como hay tantas leyes, como queremos complacer a todo el mundo, pues sepan que en la vida política ningún político va a complacer todas las áreas. Esas promesas tienen que ir basadas en un principio. Si estamos conscientes que un servidor público, un servidor religioso, como puede ser un sacerdote, como cualquiera de ustedes que me está escuchando, si son parte de la iglesia, tienen que destacarse por ser los mejores. Tienen que destacarse por un servicio de calidad y no más bien un servicio que depende del puesto que ocupa, cuánto cobra. Si me pagan bien, sirvo. Si no me pagan bien, pues no sirvo. O a veces también si me pagan bien tampoco sirvo, pero eso es otro tema para otro día. Todo servicio es en relación a Dios. De lo contrario, caemos en lo que la misma reflexión de la admonición decía, la palabra amor, tan hermosa que es y tan profunda, que no solamente un romanticismo, sino que el amor es sacrificado, el amor es paciente, el amor no es rosa, no es el cine, no es salir a comer, es mucho más que eso. El amor no solamente es el amor de pareja. Hoy en un mundo tan sexualizado y el tema de la moral sexual se pone como lo máximo, ¿no? El amor también se da en aquellos que sin límite, hijos, que pueden entregarse a sus padres, sobre todo en el momento de su vejez. ¿Cuántas personas viven solas hoy? ¿Y qué reclaman? El amor. No reclaman una pareja. Mujeres y hombres que viven solos, abandonados en esta etapa de su vida, lo que reclaman es alguien que les pueda ayudar en su vejez. Sin embargo, el mundo de hoy se ha quedado en que yo tengo derecho a ser feliz, por eso yo escojo la pareja que yo quiera. Relación de pareja, olvidándonos que el amor es mucho más amplio y no es egoísta, no es yo tengo al otro, no. Mi relación con el otro es fecundidad también para la sociedad. Por eso una relación de pareja no se mide por su círculo, sino que se mide también cómo yo en esta relación de pareja, por decir algo, influyo positivamente en la sociedad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La novedad está en que precisamente Jesús equipara el amor al prójimo al amor de Dios. A veces he visto que la señal de la cruz inclusive es manifestación del amor más perfecto, la cruz de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu, o sea, la relación con Dios y la relación del Espíritu Santo con el hermano. Relación con Dios, la divinidad, el Dios que nos acompaña y como dice el Salmo que cantábamos hoy, yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Pero también yo me fortalezco en la relación con mis hermanos. Por eso el amor no se mide por cuánto cariño tú me das, porque las emociones a veces fallan. Hay elementos que se están perdiendo muy valiosos. La fidelidad. La fidelidad en el amor, la fidelidad a unos padres, la fidelidad a la pareja, la fidelidad a Dios, la fidelidad. La traición duele y la promiscuidad muchas veces es la traición a uno mismo y a los demás. La fidelidad cuando se trata de la herencia, por ejemplo, fidelidad, el amor a un hermano
va por encima del valor de los bienes materiales. Por eso cumplamos con la ley, que se haga según la ley, y ya la ley nos puede ayudar a mantener la relación de hermanos tratando de un testamento. Pero el amor a Dios y al prójimo, fíjese que dice, ¿cuál es el mandamiento principal? No dice cuál es el mandamiento que se acomoda a mi vida, a mi estilo de vida, a mi forma de ser feliz. No, hay un norte. Y hoy en día queremos vivir el mandamiento del amor, cada uno definiendo el amor a su manera. Mi forma de amar es esta y me hace feliz, por lo tanto, todo el mundo tiene que respetar mi forma de amar. No, es en relación a Dios. Y el mandamiento del amor, tengo que cumplirlo en relación a Dios, la coherencia de vida, no a mi estilo de vida, a mi comodidad. Porque si cada cual va a escoger según la vida le hace feliz, pues entonces define amor es igual a mi propia felicidad. Y no solamente el disfrute y el gozo, cuánto felicidad hay. Por ejemplo, cierro los ojos, pienso en un matrimonio de mi pareja, ella con su condición de cáncer, sus dos hijos. La enfermedad del cáncer pone triste a todo el mundo, pero hay felicidad porque el amor va por encima. Ni la enfermedad limita la capacidad de amar de esta pareja. Y a lo mejor su enfoque no es ese amor apasionado de novios, sino más profundo todavía, en la salud y en la enfermedad. En las buenas todo el mundo se ama, pero en la prueba, allí es donde el amor crece. Ejemplos, yo menciono uno, así hay muchísimos ejemplos de cómo el amor puede superar. Cierro los ojos y pienso en esta persona, tiene que operarse esta semana y está preocupada de quién va a cuidar a su hermana, quién puede ayudarle a cuidar a su hermana. Y esa persona está que físicamente no vale nada, le duele hasta la uña, tiene que operarse. Su preocupación en la operación, ¿no? ¿Quién va a cuidar de mi hermana que también está enferma? El amor que no hace pensar en su dolor, tú y yo que nos quejamos de cualquier dolor que tenemos, y esta persona no piensa en su dolor físico, sino de su dolor, ¿dónde y con quién podré dejar a mi hermana? El amor piensa primero en el otro, no siempre en sí mismo. No es egoísta. Así que nos ayude el Señor sobre todo a comprender que ese amor, que algunos dicen amor, no sé si es por puertorriqueños que somos, que sustituimos la L por la R, pues el amor, como quieras llamarle, pero amor o amor, tiene como norte al Señor. ¿Y dónde vemos al Señor? Pues precisamente en la fidelidad del hermano, en la ayuda al hermano, en la práctica de la justicia. Queridos hermanos, la ley, por ser escrita, no necesariamente nos obliga a hacer las cosas cuando ofende y cuando hace sufrir tanto a los otros. Y de las leyes, pues volvemos. ¿Cuántas leyes hay en Puerto Rico? No hay nadie que se las sepa todas. Unas contradicen a otras. Nada más veamos los tribunales que a veces la interpretación de un juez es lo que define quién sale ganando y quién no. Pero a la misma vez, a la larga, nuestra relación y nuestras acciones agradando a Dios nos harán sobre todo un camino más agradable y perfecto. La ley vino a ayudar, pero cuando la ley se aparta de Dios es cruel y a la misma vez más fría, sin sentimiento y sin el deseo de crecer como pueblo. Que el Señor nos ayude sobre todo a ser más conscientes de que estamos en unos tiempos donde si cada cual sigue alando para su lado, divide y el mal vencerá. Pero si trabajamos sobre todo por el bien común, también una exigencia de cada día en los gobiernos y en los pueblos, inclusive en las comunidades eclesiales, si cada cual trabaja por su lado, pues entonces fallaremos. Si trabajamos por el bien de los demás, el amor
seguirá creciendo y sobre todo las tinieblas que opacan nuestra capacidad de amar serán vencidas por la luz del amor que sacrifica, que entrega y que libera. Que así nos ayude Dios. Amén. Confiando en el Señor, el creer no es una ley, el creer es un estilo de vida. Por eso profesamos al mundo entero, sobre todo que nuestro estilo de vida es de cristiano, por eso profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a nuestro Dios para que su amor anime nuestra oración y todo lo que hacemos. A cada petición contestamos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por la Iglesia, para que no cese de proclamar por su enseñanza, sus acciones y su liturgia, que el amor de Dios y al prójimo es el corazón del Evangelio, oremos con fe. Señor, escúchanos. Por los líderes de nuestra sociedad, para que el amor a los demás guíe siempre sus decisiones, oremos con fe. Señor, escúchanos. Para que nuestro pueblo transforme los sistemas económicos asfixiantes, trabajando por una economía más solidaria, humana y respetuosa, roguemos con fe. Señor, escúchanos. Para que en nuestras comunidades cristianas nos amemos y aceptemos unos a otros, nos perdonemos de corazón y caminemos juntos con esperanza y amor, evangelizando en medio de los retos que enfrentamos, oremos con fe. Señor, escúchanos. Y por los sacerdotes y diáconos, y por Víctor M. Sotomayor Vera, Lesbia Rabel Rodríguez, Ramona González Munier, Rafi Cabrera, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, bebé Isabela Acosta, niña Gladys Isabel Rodríguez, Ana, Sonia y Lucy Quiñones y familia, Julia Ramírez y familia, Doris Ruiz y familia, Gregorio Maldonado Albaladejo, Carmen Rivera Vázquez, Edwin García, Noel Bermúdez, Héctor González, Raúl Fraguada Laborde, Víctor Figueroa y Rafi Rodríguez, oremos con fe. Señor, por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos y por Emma Navajas Sufront, Anastasia Rosado Santiago, Ricardo Fumero Vidal, Hilda Gutiérrez Torres, Braulio González Novo, Ana M. Rodríguez Aponte, Felipe Alvarado Rivera, Carlos J. Martínez Tirado, Esteban Esteves Mazó, Aida Luz Ferrer, Gloria E. Suárez Tití, Carmen, Marta y Carlos Colmenares, Emérito Horta Camacho, Carmen Lugo, Monserrate Quiñones, Hilda Olivo, Domingo Delgado, Goyita Rosa, Dr. Manuel Sánchez Vélez, Benigna Ortiz, José Mejías, Carmen Rodríguez Hernández y por mi esposo Manolo, roguemos con fe. Señor, escúchanos. En acción de gracias por el cumpleaños de Rafi Cabrera, por favores recibidos del Divino Niño y de la Santísima Virgen María y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, oremos con fe. Señor, escúchanos.
Padre bueno, acogiendo tu palabra con la alegría del Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a amarte a ti y al prójimo como tu Hijo Jesucristo nos ha enseñado. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos concedes lo que más conviene en cada momento. Y dirige sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, honor y la gloria. Hosana, hosana, hosana. Señor, con
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Alegrémonos, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente los enfermos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, aquí presente, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero.
llevas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La experiencia del amor es como a veces entre la mascarilla y los espejuelos, que cuando el aliento del hombre puede empañar los espejuelos, pero cuando lo vivimos, el aliento de Dios, en vez de empañar, nos deja ver más claro. Por eso, aunque a veces pensamos que el pensamiento del hombre es perfecto, no, es como el aliento que empaña. El aliento del Espíritu que sopla sobre su pueblo es más puro, más transparente. Por eso el amor mirado desde el Espíritu de Dios es mejor. Así que gracias a que los espejuelos se me están empañando, podemos diferenciar un poquito con lo que nos acontece cada día. Nuevamente, gracias al Canal 2 Telemundo, al Canal 13, el Canal de la Familia, al coro Lumen Christi, aquí presente, a los Caballeros de Colón y Damas Colombinas, San Juan Bautista, 1543, a Radio Paz 810 y los otros medios virtuales, Internet y Catholic Station, por los cuales nos pueden escuchar y ver también. Aprovecho, me queda 30 segundos para invitarles. Nuestra parroquia está junto al Santo Cristo de los Milagros celebrando la liturgia San Felipe Apóstol, así que nuestros feligreses que ven el canal 13 pero no nos pueden ver por Facebook, pues sepan que tenemos el horario a las 4 de la tarde en el terreno, en su propio carro, y luego el domingo misa 6:30 en Santo Cristo de los Milagros, 6:30, 9, 11:30 y 2 de la tarde para beneficio de todos. Este fin de semana, cercanos a esos horarios, tendremos un bazar en el salón del Colegio María Auxiliadora. No es un pulguero, es un bazar. ¿Ok? Everybody understand? Ok. Así que los esperamos este fin de semana, luego de la misa de las 5 hasta las más o menos 7 y media, y el sábado desde las 7 y media hasta las 3 y media de la tarde. Hoy, o mañana domingo, porque ya hoy, en las vísperas del sábado, nos están escuchando. Así que arranquen para allá, para que aprovechen los baratillos, y una forma también de limpiar ese salón que lo tenía lleno de cosas y el bazar se nos quedó pendiente gracias a la pandemia. Gracias a todos y recuerden, corremos varios extremos. El primer extremo es ser indiferentes, estar sin mascarilla y evitar y no trabajar por evitar los contagios. El otro es escondernos demasiado, que a la misma vez ya luego un catarrito nos puede hasta hacer daño, porque al cuerpo también hay que ponerlo a mantener esas defensas activas. Quédate en tu casa, protégete, pero por otro lado, que el miedo, pánico no sea tanto que creas que siempre o toda la vida te vas a quedar en tu casa. Es la nueva realidad de vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Te damos, Madre, la despedida.